22 millones de tarjetas circulando en Chile y un delito que no pasa de moda. Bandas criminales que proliferan y nuevas técnicas puestas a prueba. Esta vez se trata de un sofisticado sistema implantado por ciudadanos colombianos que se dedicaban a este tipo de ilícitos. Una lámina de aluminio que ingresaban en la ranura del cajero automático, adosado a ella un imán y un micro skimmer con el cual captaban la información de las bandas magnéticas de las tarjetas. En paralelo instalaban un sensor de humo falso en el techo con una microcámara para robar las claves de los usuarios. Son suspendidos con una serie de tarjetas clonadas y dinero en efectivo. Estas personas anteriormente habían procedido a clonar estas tarjetas y luego de esta clonación procedían el día de ayer a efectuar lo que se llama vulgarmente en el ámbito del reventar estas tarjetas en los comercios asociados. Justamente en la capital se han descubierto puntos donde es más fácil clonar tarjetas y posteriormente hacer uso de ellas, y es ahí donde la policía está poniendo el ojo. Santiago es propicio para cualquier delincuente, una comuna grande, ¿no es cierto? 2,5 millones de personas nos visitan diariamente, 27 estaciones del metro. Es muy atractiva para cometer diferentes ilícitos. Particularmente nosotros tenemos una preocupación especial por los barrios comerciales. En Chile hay 13 millones de tarjetas bancarias y 9,4 millones de retail. Un 41% posee chip, que sigue siendo el mecanismo menos vulnerable ante la delincuencia. Las tarjetas con chip son mucho más seguras que las bandas. Las tarjetas con chip no se pueden clonar, hay muy pocos los casos y depende de muchos factores, pero en general no se pueden clonar. Lo que se hace con el chip y con las tarjetas inalámbricas es obtener, sacar la información del chip para ir a comprar a la web. Los dos casos que se han dado es solamente en México y en Brasil. Y aunque es un método artesanal, el tapar la clave al momento de digitarla sigue siendo el más seguro autocuidado. Casi todos los meses cambio la clave. ¿Y usted sabe que la mejor forma de que no lo clonen su tarjeta es tapándola al momento de ingresar sí, al cajero? Sí, salió. ¿Y lo hace regularmente? No mucho, porque más lo hago. Pago todo por transferencia, todo eso. Trato de tapar lo que más pueda. ¿Usted sabe que esa es la mejor técnica para evitar clonaciones? No sé si es la mejor, pero es lo que hago. Si yo solamente clono la banda de una tarjeta, me va a faltar siempre el PIN, que es como el segundo factor de autenticación para poder hacer compra. Por lo tanto, sigue siendo muy buena práctica tapar el teclado cuando yo estoy poniendo mi PIN, ya sea en el POS o en el ATM, y también tratar de hacer siempre compras con chip. Una banda de colombianos que se suma a otra de chilenos detenidos en la comuna del Bosque, donde también estaban usufructuando de la clonación. A partir del próximo año, Banco Santander habilitará el chip en el 100% de sus tarjetas y otras entidades bancarias están estudiando mayor seguridad para los dispensadores de dinero, que ya vimos nuevamente son vulnerados sin que el usuario pueda detectar que está siendo estafado.